Manuel, que los otros 8 van al grupo B, al repechaje. No, Lucho, no. Todavía no. Ah, no, son las después que las semifinales. Ah, ya. Para tener dos finales. Semifinales, entonces, Manuelito. Muy bien, ya están las damas entonces rodando. Ahí hubo caída ya. Hubo caída en la curva cuando se desprende ya Nicole Larraón de Escobar. En el Champions Club, Samantha Ramírez de Pro Skate, Mario Durán Chichilla, también Kiara Luz Vázquez del Atlántico y Proélite del Beta. Tres patinadoras que crean para cumplir ahora en línea de contrameta. Ya los observamos, van a entrar en la curva, trenzaron efectivamente, se está metiendo con el 40. Nicole Larraón de Escobar en el segundo lugar, se mete allí. Una también del equipo, a ver, es de, sí. El 40. La 40, sí, Nicole Larraón. Esto va a estar de infarto, mucha tensión. Ya se abrió, se escuchó la campana. Estamos en la última vuelta, trenzaron en la curva, ya toma posición, efectivamente, ahora se mete con el 84, va a estar Kiara Luz Vázquez, quiere ganar el primer lugar, Kiara se mete, efectivamente, ya cruza Kiara, cruzó por línea de meta Kiara Luz Vázquez de Mario Durán Chinchilla, y al final le alcanza a Nicola Raondo con esa pacata. Chemo, me parece que por la cuerda interna se metía. Sí, está Sarías María Salomea Cero y Natalia Milena Montero de Pegasos Élite, del Samaries Club, de Magdalena Ana Sofía Landete. Ya Parrete se abre ahora de Pegasos Élite, esa licra morada con azul, azul, una combinación morada con negro, un azulito ahí, ese es un ¿qué? Color, bueno, es azul, oscuro, oscuro. Ya marca ahora. Si le, con... si le pregunta a Lucho, te dice azul pellizco. ¿Azul qué? Pellizco. Ahora se mete, mucha atención. Lana Sofía Alandete de Samaries Club de Magdalena en el segundo lugar. Viene Pegasos y viene Samario. Viene Pegasos y Samario. Sin embargo, está muy ajustada Laura Daniela Díaz en un tercer lugar. Van a escuchar la campana, ya lo hicieron, trenzaron en la curva. Va a estar de infarto seguramente. Se abrió la de Pegasos, mantiene el paso ya. El grupo se fracciona en dos. Dos vagoncitos que marcan el camino. La de Pegasos que va en el primer lugar. Ahí se va acomodando también la de Pegasos. A ver, Samarios Club va a ser para ella. No hay problema, no hay dificultad para Ana Sofía, que entra en el segundo lugar de Samarios. Y el primer repuesto para Pegasos Élite de Bolívar, Natalia Milena Montero. Buena carrera al final para las dos, muy parejita, Chemo. Estamos hablando de Ángel y Arango, terraza de Deportivo por Skate de Santander, Esfodeva del Valle con Dairi Londoño, Andrea Herrera de por Skate de Santander y Carol Daniela Góngora de Avivas Club, es de Bogotá. Ya van a partir las cuatro patinadoras entonces acá marcando, muy similares acá. Para hablar de la de Pro Skate, a ver si el rendimiento sigue manteniéndolo. El de Avivas que se mete ahora en el tercer lugar. Ya se abren el camino. Las dos de Pro Skate, Andrea Herrera y Ángeli Arango Terraza. En cuanto a los tiempos que han marcado la diferencia, ya se abre. La de Santander marca el paso. La de tercera es la de Avivas. Se queda con el 97. Sin embargo, aquí hay una patinadora que abre sus alas. Quiere buscar la de Asfodeva. Dairi Londoño quiere cazar el grupo. Se va a meter Londoño. La han dejado. Vamos a mirar. Aquí suena la campana. Suena el metal. Se mete Londoño. Sí, le gana la cuerda. Uy, se va a meter en el primer lugar. Ya lo hizo, efectivamente, apareció en pantalla claritico. Ahora la que se acomoda para el primer lugar, no se lo quiere dejar quitar en la contrameta, es Ángel y Arango Terraza. Ya la ven ustedes en pantalla. Vuelven las dos de Pro Skate. Vuelven las dos de Pro Skate. Primero y segundo lugar. Le va a alcanzar entonces Samantha para el segundo lugar. Ya cruzan por línea de meta. A ver qué pasa. Tranquilo, no ha pasado nada por ahora. Y me queda la duda para el segundo lugar, porque ese patín que atravesaba por línea de meta, que pasaba en ese punto, Chemo. Sé que una de Santander se mete, no sé si es la Santa Samantha. Bueno, pero es que estuvo ajustadita también, no podemos dejar a un lado a Fodeva. Fue que se frenó. Mire, ahí está. Mire. Entran las dos de Santander. Las dos de Santander, porque mire que el patín estaba levantado, estaba un poquito, pero la rueda, no, pero ya buenísima. Se mete. Y estos de Pro Skate de Santander aparecen por todas partes. Pero por eso le dije, muy similar el tiempo, se van metiendo con protagonismo a todos. Don Francisco Carreño, presidente de la Liga de Santander, Juan José Santamaría, nuestro saludo en el Gran Prix Patinaje de Velocidad, Neiva, Vida y Paz. Ya corren Don Anselmo Quiroz, María Belén Llorente, de Hogwarts de Córdoba, del Valle del Cauca, está María Paula Cárdenas Hernández, de Buga, Isabela García Infante, de Leopardo del Sur, y Salomé Salinas Balanta, del Club José María Córdoba. Ya van en la contrameta y al paso por línea de meta se escuchará el metal. ¡Uy, caída! Caída, una que se quedaba en el camino, ahora es la 62 la que marca el segundo lugar, se está quedando María Paula y también lo está haciendo Salomé Salinas Balanta del Club José María Córdoba de Antioquia. Las dos que van a rematar ya van a entrar en contrameta, ya lo hicieron, salieron allí, van trenzando en la curva, últimos 50 metros, se ha metido con el 180, no hay problema para Salomé Salinas para cruzar en el primer lugar, y 62 que metía de espacata el patín María Paula Cárdenas Hernández, Diffrin Steinkin, Buga, Valle del Cauca, las dos que se van a las